Todas se quedan en casa estos días, hija. No somos las únicas. Es tu marido y lo hace por protegernos. ¿Qué haríamos tú y yo solitas sin él? ¿Te quieres dar un baño antes de salir? Sí. Buenas. Te traje flores. ¿Para qué sí vamos a salir? Tengo que arreglar unas cosas antes. Llevo toda la mañana esperando. Otra vez. Voy a cambiar unas tapias. ¿Las vas a volver a cambiar? Pero ya están. Mejor vamos a salir. Anda. Ignacio, gracias por las flores. ¿No hay de qué? ¿Te sientes bien? Uh-huh. Si quieres, ahorita salimos un ratito. Por aquí cerquita.
pasó? ¿Qué pasó? Salimos mañana, ¿eh? ¿Qué pasó? Ignacio no ha llegado. Yo voy a buscarlo. Dame las llaves. ¿Tú solita? ¿Sin que nadie te cuide? ¿Y qué si le pasó algo? Pero se atacaron a dos compañeros. ¿Y ustedes aquí qué? ¿A gusto? Si necesitas algo de afuera, yo te puedo ayudar, Ignacio. Un momento para que una mujer ande sola allá afuera. ¿Hasta cuándo vas a entender eso? ¿Te ayudo? No. Falleció la señora Úrsula. ¿La que me vendía la lavanda? Sí. Esos perros rabiosos no tienen piedad. Lo que te pasó no es cualquier cosa. Pero yo no tengo nada, mamá. Pues sí, gracias a Dios. Tienes que procurarte más, hija. ¿Qué va a pensar Ignacio de eso? También allá abajo. Ya, mamá. Ahorita vengo. Dice Ignacio que ya no quiere salir a ayudarlos de lo mal que anda. Ahí vengo. No tardo.
Clara, ¿qué haces? Clara, ¿dónde vas? ¡No te salgas! ¡Está peligroso! ¿A dónde vas, Clara? ¡No te salgas! Pensé que ya habías entendido. Te portas como una niña estúpida. ¡No! ¡No! ¡Ignacio! Mi amor, suelta eso, Clara. Perdóname.